Número 10. Ataque de las pirañas. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con las feroces amenazas carnívoras conocidas como pirañas. Estos peces tienen una reputación violenta y peligrosa, pero en realidad no atacan con tanta frecuencia como podrías pensar. Originarias de los ríos y afluentes de América del Sur, la única forma de ser atacado por un grupo de pirañas es invadir su territorio. Tendrías que ir a nadar a un río, una llanura aluvial o un embalse infestado de pirañas para estar en peligro de estos peces feroces. Y además tienes que causar bastante revuelo, porque casi nunca persiguen a personas que solo están nadando tranquilamente. Y eso fue exactamente lo que sucedió en 2014, cuando un grupo de argentinos, acalorados, fueron a su río local a intentar enfriarse. En esta parte de la jungla, estaban experimentando una ola de calor, con temperatura subiendo. Para tratar de combatir el calor, se lanzaron al agua, con todos retozando y chapoteando, y llamaron la atención de las pirañas. Un grupo entero de ellas atacó de repente. Al menos 70 personas resultaron heridas cuando estos monstruos de dientes afilados aparecieron y arruinaron la fiesta del río. Durante los brutales e inesperados ataques, una niña perdió parte de su dedo. Algunos nadadores terminaron con dientes de piraña incrustados en los tobillos y manos, y otros se escabulleron de regreso a la orilla con horribles laceraciones y mordiscos. Debido a que las pirañas en realidad no son tan grandes, y no más grandes que un pez común, prefieren ir tras pies y dedos, que son objetivos más fáciles. Un ataque de pirañas de esta magnitud es extremadamente raro. Las autoridades locales dijeron que probablemente fue la combinación del clima cálido y la disminución de un número de caimanes, grandes reptiles relacionados con caimanes y cocodrilos que normalmente se alimentan de pirañas que viven en los ríos, lo que atrajo a las pirañas a los humanos. Afortunadamente, nadie murió en el ataque. Las muertes de pirañas son poco comunes, pero los peces feroces causan graves lesiones con más frecuencia de lo que te imaginas. Número 9. Exorcismo en la jungla. En lo profundo de la jungla panameña, algo salido de una película de terror se desarrolló a principios de 2020. 7 personas fueron asesinadas en un extraño ritual religioso en el que los residentes realizaban algún tipo de exorcismo. Según los informes locales, al menos 10 miembros de la comunidad indígena local fueron torturados, quemados, golpeados y atacados con machete por predicadores laicos que dijeron que debían arrepentirse de sus pecados. El fiscal local Rafael Baloyes describió lo que vio como escalofriante. Las autoridades solo se enteraron de la situación porque un trío de aldeanos escaparon del extraño ritual y huyeron por el bosque. Y a pesar de que la policía estaba preparada para encontrar algo horrible, no podían haber imaginado la escena que les esperaba. Los miembros de una secta religiosa llamada Nueva Luz de Dios habían atacado a otros miembros de la comunidad, acorralaron a los aldeanos que no cumplían con sus creencias y los escondieron dentro de una estructura. Luego comenzaron a realizar lo que pensaban era un exorcismo, golpeando y torturando a los no creyentes y exigiendo que se arrepintieran de sus pecados. La policía entró en la estructura donde los aldeanos sobrevivientes estaban retenidos en contra de su voluntad y encontraron personas atadas, machetes en el piso e incluso una cabra sacrificada. Los rituales se habían llevado a cabo durante casi una semana antes de que llegaran allí. También encontraron las tumbas recién excavadas de al menos 6 niños y un adulto cerca. Los líderes comunitarios renunciaron a los líderes de la secta llamándolos satánicos. Los horrores que cometieron en nombre de Dios fueron imperdonables. Número 8. Los hipopótamos de Pablo Escobar. En la selva colombiana, un hombre se ha convertido en víctima de un devastador ataque de hipopótamos. John Márquez estaba pescando cerca del pueblo rural de Puerto Triunfo, que resulta estar cerca del antiguo complejo de Pablo Escobar. John estaba con un par de amigos en el lago cuando, de la nada, un hipopótamo salió corriendo de los arbustos y lo atacó. Según lo que John dijo a los medios locales, el hipopótamo lo golpeó directamente en el ojo y casi le arranca el brazo izquierdo cuando intentaba escapar. La única razón por la que John sigue con vida es porque sus amigos pudieron alejarlo del hipopótamo y llevarlo al hospital más cercano. Pero aquí está el hecho con el hipopótamo arrasador. En realidad había pertenecido a Pablo Escobar. Se cree que el atacante de John fue uno de los 90 hipopótamos que aún viven en la jungla colombiana, todos los cuales son descendientes de una colección personal de hipopótamos del narcotraficante antes de su muerte. Desafortunadamente, debido a los hipopótamos salvajes que dejó Pablo Escobar, se están comenzando a convertir en un problema en Colombia y, como sabes, pueden ser extremadamente peligrosos. Número 7. Sobrevivir en el bosque. En el este de Brasil, un indígena escapó de una emboscada mortal hace 10 años. Su nombre es Carapiru y nació en la comunidad nómada en algún momento de la década de 1940. Esta comunidad es parte de la tribu Aguá, que en ese entonces no se conectaba con los forasteros. Entre los años 40 y 50, todavía eran invisibles para el mundo exterior y nunca habían visto un rostro extraño. Pero luego, en la década de 1960, cuando se descubrieron grandes depósitos de mineral de hierro en la cercanía
cercanías, los mineros se abrieron camino hacia el territorio y establecieron su área. Los nuevos colonos lucharon contra los indígenas y a menudo intentaron darles caza para matarlos. Enviaban perros a sus aldeas para atacarlos, colocaban trampas y hacían todo tipo de cosas desagradables. Entonces, un día, durante un ataque particularmente brutal, Karapiru se escapó al bosque solo y desapareció. Durante 10 largos años, sobrevivió solo a la dura jungla. Su esposa había recibido un disparo frente a él junto con su hija pequeña y asumió que su hijo también estaba muerto. Nunca trató de regresar, sino que vagó por la jungla cazando animales salvajes como peces y monos. Y con el tiempo resurgió en la sociedad y fue acogido por algunos agricultores rurales. Lo volvieron a conectar con la tribu Agua, donde vivió relativamente feliz hasta la pandemia del COVID-19. Cuando el COVID se infiltró en el Amazonas, Karapiru se infectó y finalmente murió a causa de la enfermedad. Fue un final trágico para uno de los relatos más dramáticos sobre la supervivencia en la jungla. Número 6. Desastre tailandés en la jungla. El 26 de mayo de 1991, un avión se estrelló en la jungla tailandesa cerca de Bangkok, lo que provocó uno de los peores desastres de aviación de la historia. Las 223 personas a bordo murieron cuando el avión, un Boeing 747, se estrelló contra el suelo de la jungla. Ocurrió apenas 16 minutos después del despegue del avión. Solo había llegado a 161 kilómetros al norte de Bangkok cuando una computadora falló. El inversor de empuje en el motor de babor se despegó sin previo aviso. Los pilotos no pudieron anular la computadora a pesar de sus esfuerzos, y el mal funcionamiento provocó que el avión cayera en espiral hacia la jungla. Las autoridades fueron enviadas de inmediato al lugar del accidente, donde encontraron cadáveres y piezas de la aeronave esparcidas por el suelo del bosque. No hubo sobrevivientes. Después de recuperar la caja negra e identificar que salió mal, Boeing se vio obligado a retirar cada uno de sus aviones 767 y luego modificar sus sistemas de retroceso de empuje. La mayoría de las piezas del avión fueron sacadas de la jungla, y todos los cuerpos fueron llevados y entregados debidamente. Pero incluso hoy, si sabes dónde buscar, puedes ver restos del avión todavía retorcidos alrededor de las raíces de los grandes árboles de la jungla. Número 5. Fiesta mortal en la jungla. Dos turistas australianos murieron durante un mes por lo que los periódicos del Reino Unido y Australia denominaron vacaciones en el infierno. Estos turistas habían viajado con mochila por el sudeste asiático y se encontraron en una de las ciudades de fiesta más infames del circuito, Van Vieng, en el país de Laos. Este era en ese momento el destino épico para los turistas jóvenes de toda Australia, Canadá y Europa, donde iban a beber y divertirse. Pero desafortunadamente, lo que debía haber sido una fiesta divertida en la jungla, para estos dos australianos, se convirtió en el peor de los casos, una muerte horrible. Para comprender un poco mejor la situación, ten en cuenta que este solía ser un paraíso para los jóvenes mochileros. Era famoso por el río Namsong, donde los mochileros flotaban río abajo en tubos inflables, mientras que los vendedores a lo largo de la costa vendían la misma cantidad de alcohol y drogas. Pero todo eso comenzó a cambiar en 2011, cuando un total de 27 turistas murieron aquí. Luego vinieron los australianos en 2012, con el adolescente Daniel Emutis muriendo en un accidente de tirolesa sobre el río, cayó al agua y nunca volvió a salir. La segunda víctima turística del mes fue Lee Duswell, de Sydney, quien murió luego de saltar al río y ahogarse. Dos muertes en un mes fueron suficientes para que el gobierno de Laos interviniera y realizara algunos cambios importantes. Si bien todavía existen los tubos fluviales y otras actividades turísticas, ahora existen regulaciones y medidas de seguridad para evitar que la ciudad se vea como la fiesta de las drogas y las bebidas salvajes que alguna vez fue. ¿Alguno de ustedes ha estado en Laos? Además de esta terrible historia que has escuchado, en realidad el país es bastante bonito. Déjame saber si quieres ir abajo en los comentarios. Y también asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Una serpiente enorme. Los trabajadores de la selva tropical de Dominica tropezaron accidentalmente con lo que se ha descrito como la serpiente más grande del mundo entero. Esta aterradora serpiente era tan grande que tuvo que ser levantada por una excavadora de trabajo pesado. Los trabajadores la encontraron mientras despejaban un área del bosque de Dominica. La serpiente probablemente escuchó las enormes máquinas que se acercaban y trató de escabullirse, pero no pudo escapar lo suficientemente rápido. El monstruoso reptil era tan grande que algunos de los trabajadores lo describieron como un dinosaurio. Si bien no está claro exactamente qué especie era, es probable que la serpiente fuera una boa constrictor ridículamente enorme, ya que son nativas de Dominica. Lamentablemente, la serpiente gigante nunca se midió ni se reubicó adecuadamente. Los trabajadores simplemente la sacaron del follaje de la jungla usando sus máquinas y luego tomaron un montón de fotografías antes de deshacerse de ella. Las estimaciones iniciales la ubicaron entre 3 y 9 metros, lo que la convertiría en una de las serpientes vivientes más grandes jamás capturadas.
Número 3. El peor viaje. Uno de los incidentes más espantosos que se haya producido en la jungla tiene que ver con lo que sucedió con Yossi Ginsberg, un turista israelí que pasó 20 días luchando por sobrevivir en la selva amazónica. Yossi se había adelantado originalmente a la jungla en octubre de 1981, cuando tenía 22, acababa de salir de 3 años de servicio militar y quería ir de mochilero por Sudamérica. Estaba en La Paz, en Bolivia, cuando un extraño lo persuadió para emprender una caminata hacia la jungla. Lamentablemente para Yossi, lo que debería haber sido un viaje emocionante se convirtió en una lucha que nunca olvidará. El extraño que se le acercó, un australiano desconocido, que se hacía llamar Carr, prometió llevar a Yossi y a otros 3 turistas a una última tribu no conectada. Pero cuando Yossi se separó del grupo, vagó sin rumbo fijo durante casi 3 semanas. Yossi estuvo a punto de ser devorado por un jaguar y se defendió con un lanzallamas casero que consistía en un spray para mosquitos y un encendedor. Caminó durante tanto tiempo por la jungla que la carne literalmente se separó de sus pies. Le dolían tanto los pies que se cubrió con cientos de hormigas de fuego solo para distraerse del dolor. Al borde de la inanición, deliraba y creía que deambulaba por el bosque con un espíritu fantasmal. Yossi fue rescatado un día antes de que cayera muerto de agotamiento y hambre. Todos estos años después, es un emprendedor tecnológico y orador motivacional. Pero lo realmente loco es que el extraño que lo invitó al viaje en primer lugar, así como uno de los amigos de los que se había separado, nunca lograron salir de la jungla y hasta el día de hoy no han sido encontrados. Número 2. Un tigre sediento de sangre. En octubre de 2020, las autoridades de India comenzaron sus intentos de cazar a un tigre responsable de al menos 8 asesinatos de personas en los pasados 2 años. El último ataque ocurrió cuando un hombre de 70 años fue emboscado por el feroz felino mientras deambulaba cerca de su aldea selvática en Kambada, ubicada a más de 644 kilómetros de la ciudad de Mumbai. Según los lugareños, el hombre se había adentrado en el bosque cuando el tigre se abalanzó sobre él de la nada y luego lo mordió fatalmente. Cuando llegaron los guardabosques, encontraron huellas del animal que pudieron emparejar con otros 7 ataques de tigres. Claramente había un felino maníaco suelto con una gran sed de sangre humana. Lo último que supimos es que el tigre todavía estaba suelto. Un funcionario forestal dijo que él y su equipo lo están buscando, con la esperanza de tranquilizar al tigre y sacarlo del área. Pero a pesar de toda la búsqueda, el tigre sigue eludiéndolos. Los ataques fatales de tigres no son inusuales en la India, ya que los tigres mataron a 50 personas en 2019 y 40 más murieron a causa de grandes felinos en 2020. Número 1. Cocodrilo y Bounty Hunter. Cerca de Palm Bay, en Florida, Justin Perkansky peleó con un caimán. El cazarrecompensas de 30 años estaba tratando de capturar y matar a la enorme bestia cuando las cosas cambiaron y la criatura le mordió el brazo. Bueno, al menos parte de su brazo. El caimán metió el brazo de Justin en su boca y luego hizo un giro mortal, desgarrando la carne y hueso hasta que su brazo quedó completamente destrozado. Milagrosamente el caimán lo soltó, aparentemente por voluntad propia. Los amigos de Justin pudieron luego arrastrarlo de regreso al bote, momento en el que regresaron a tierra firme. Las autoridades no cazaron al caimán ni presentaron cargos contra Justin, ya que el intento de cacería ocurrió durante la temporada. Justin tiene suerte de estar vivo, considerando que este feroz caimán lo atacó. El caimán medía más de 3 metros de largo. Fueron en busca de un monstruo y consiguieron uno. Aunque a Justin le arrancó parte del brazo, sus amigos lograron hacerle un torniquete con un cinturón y lo llevaron al hospital. Los médicos lo curaron lo mejor que pudieron con una cirugía, ya que el caimán había extirpado el hueso radial. Su lesión significa que Justin tendrá que adaptarse a vivir con la discapacidad resultante, pero al menos podrá usar lo que queda de su brazo con cierta apariencia de normalidad. Con suerte, no intentará luchar contra más caimanes en la jungla de Florida. Gracias por ver el video. ¿Te atreverías a poner un pie en la jungla mortal? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.